Estás a punto de informarte en el resumen de Noticieros Garza Limón. Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 10 de diciembre del 2009. Detuvieron a 6 secuestradores que intentaron plagiar a una persona y lograron llevarse algunos vehículos de su domicilio. La detención se llevó a cabo tras un enfrentamiento en el que participaron los elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad contra los presuntos delincuentes que intentaron huir. Los hechos ocurrieron en el poblado Palo Blanco, perteneciente a Gómez Palacio. Ejecutaron a un velador y a su hijo dentro de una bodega en la colonia Ampliación Casablanca, ubicada en Gómez Palacio. Un comando llegó a bordo de una camioneta tipo Tornado y les dispararon a quemarropa. La ejecución ocurrió en el interior de una bodega ubicada sobre la carretera Gómez Palacio Jiménez en la citada colonia. Se manifestó que Brígido Hernández Domínguez, de 72 años de edad, laboraba como velador del inmueble y que su hijo Luis Roberto Hernández Palacios, de 36 años, llegó a dejar su bicicleta para posteriormente abordar el camión de transporte que lo trasladaría a su lugar de trabajo. Desmiente el alcalde de Nuevo Ideal, Fernando Barragán, declaraciones de la Copricet que hablan de quesos con presecos de la bacteria de la brucelosis. El 90% de la leche de esa región pasa por un proceso de pasteurización, además de ser una zona cuarentenada, aseguró. No existen condiciones extraordinarias para declarar alguna comunidad del estado en zona de emergencia por frío. Sin embargo, existen peticiones de diferentes ayuntamientos como cobijas, láminas y alimento, dijo Oliverio Reza Cuellar. El Frente de Ciudadanos por el Cambio exige a la Procuraduría General de Justicia en el estado atender denuncia por la agresión en contra de Juan Carlos Gutiérrez y dar con el actor material. Pemex reportó una fuga de hidrocarburo a consecuencia de un acto vandálico en un oleoducto de 6 pulgadas de diámetro en el activo integral 5 Presidentes, en Cárdenas, por lo que se derramaron unos 7 barriles de crudo. El derrame fue provocado intencionalmente por corte con cegueta, lo que ocasionó que se derramaran alrededor de 7 barriles de hidrocarburo, afectando un área de terreno pantanoso. La canciller Patricia Espinosa comenzará mañana una visita oficial a Cuba con una agenda de temas amplia, en la que podría abordarse una posible visita a ese país del presidente Felipe Calderón. Entre los asuntos que serán tratados por los titulares de exteriores de los dos países, los hay de índole económica, de cooperación y migratorios, entre otros. El delantero argentino Lionel Messi del Barcelona sufrió un esguince y probablemente se perderá el próximo partido de la Liga Española ante el Español. Messi se lesionó en el tramo final del encuentro jugado ante el Dinamo de Kiev con triunfo azulgrana por 2-1, en el cual el argentino dio el gol del triunfo. La agrupación mexicana de rock El Tri, quien participará en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, ofrecerá una firma de autógrafos este viernes en una plaza capitalina para promover su disco El Tri 4 décadas, luego de una gira por Estados Unidos donde ofreció su música en varias ciudades. Alex Lora y El Tri ofrecen su música en este país. Por mi parte es todo, mi nombre es Sandra Nayeli y lo espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Estás totalmente informado en un clic. Noticieros Garza Limón.